con this computer y empiezo a compartirlo en Facebook. Esperen. Okay. On your page, on life. Okay, estamos en vivo. Comparte mi muro. Ya estoy en la fanpage. Ya está. Comparte mi muro y arrancamos, chicos. Sácate. Compartir. Compartir. Y esto va a mi biografía. Actividades locales, pymes y autónomos. Comenzamos. Okay. Bueno, chicos, cuando quieran. Ya estamos. Ok, listo, Ele. Si quieres, vale. Puedes. Las mandos son todos tuyos. Okay. Perdónanos, no te he oído bien. Ok, perfecto. Todo tuyo. Tienes los mandos, vale, de la sala. Muy bien. Pues hola a todos. Y bueno, hola Cris, hola Guille. Hoy me han cogido. Si queréis que os diga la verdad, me han cogido de sorpresa porque no me tocaba a mí, ¿eh? Gracias. Eso es verdad. ¿Quién le tocaba? ¿El Cris? Le tocaba a Cris, pero como anda muy liado con un montón de historias y me parece muy bien, pues nada, pues me dijo Guille que se corriendo. Y como la última vez conté una historia de miedo, pues hoy he querido hacer pues una de cal y otra de arena y contar una historia de éxito. Y os voy a compartir, porque, a ver, comparto la pantalla, aquí. ¿Se ve? Está llegando, espera. Started. Ok, perfecto. Ahora estamos compartiendo tu PowerPoint, así que se ve perfectamente el PPT. De acuerdo. A ver, porque esto está ahí. ¿Dónde estás? Aquí, en visualización. Venga, bueno, uso la pantalla completa. Y como se había dicho, he titulado a este webinar Hasta el infinito y más allá, con la cosmética natural. Y ay, me vuelve a pasar lo mismo. No, pero se ve bien, ¿eh? Acá está perfecto. Está la pantalla compartida entera y está perfecto. Se ve bien. Espera un poco porque le he puesto pantalla completa. Igual le tengo que poner en tipo de diapositivas para que esto... Ah, ok. Para que puedas correrlas. Sí. Pase de diapositivas. Ahora, y ahora me sale, sí. Bien, esta es una historia que la verdad fue, yo creo que ha sido los clientes, digo porque son cuatro socios, los clientes con los que yo creo que me encontré y han sido los mejores clientes que he tenido. Y bueno, y todo empezó, pues como siempre, con una llamada. La llamada era de Iñaki, que era sigue siendo uno de los socios de la empresa.
Y me llamó una mañana, un miércoles, ¿no? Y ya le noté que estaba agobiadísimo. Y además me asustó cuando me presentó el problema, y ahora os diré por qué, ¿no? Me lo presentó de una forma muy directa, porque él es muy directo, y me dijo, una empresa dedicada a la producción y venta de cosméticos naturales, eran cuatro socios y estaban a las puertas del ERE. Para la gente que igual no es de aquí de España. Exacto, explícalo porque eso es un término Eso es vuestro un término de español. aquí, es español, y entonces pues la gente de fuera no sabe lo que es el ERE, ¿no? Lo que Exacto. significa que una empresa esté en ERE o que esté a las puertas, como era este caso del ERE. Y el ERE en realidad son las siglas de Expediente de Regulación de Empleo. Y que aquí en este país, pues una empresa, si está en una mala situación, pues a través de este expediente, abre un expediente de ERE, lo presenta a la administración, lo presenta bueno, pues eso, a la administración y busca la autorización para suspender o despedir a trabajadores. Es decir, no se puede despedir así como así, no es una forma libre, sino que la empresa dice, estamos muy mal, estamos que no vendemos, estamos casi en la quiebra, necesitamos reducir personal y todo eso se hace a través del ERE y supuestamente, ¿no? La administración pues hace una auditoría, va mirando la situación y entonces es cuando se decide que sí, que la empresa puede tomar medidas, ¿no? Al respecto. Bien, pues así estaban. Cuatro socios, una empresa que abierta desde 1986, casi con 30 años de cuando yo me reuní con ellos, pues casi con 30 años de existencia, que no les había ido mal, pero que poco a poco, como ellos decían, con la crisis, pues las cosas se habían reducido y estaban, no sé, no estaban en esa situación. Entonces, lo primero que hice fue, pues lo que hay que hacer, reunirme con los socios y normalmente pues a mí me gusta reunirme con la gente en la propia empresa para ver un poco toda la situación, ¿no? Concertamos una cita, pues con ese objetivo, con el objetivo de ver la empresa, de ver los empleados, de hablar sobre la situación y que me dijesen exactamente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Con una reunión yo me suelo hacer una primera imagen, igual más en un plano general, pero bueno, habitualmente doy un poco en el clavo al ver los puntos negros de la empresa, ¿no? Lo primero que vi, que era evidentísimo, incluso hasta alguno de los socios ya comentaba que sí, era la mala logística que tenían, ¿no? Era un almacén muy viejo, era grande, porque el almacén estaba bien en cuanto a dimensión, pero era totalmente deficiente e ineficaz, nada, no estaba, era manual, por así decirlo, no estaba informatizado, en fin, tenía toda una serie de problemas, ¿no? Después, porque me comentaron ellos y pude hablar con algunos empleados también, un mal ambiente de trabajo, que era lógico porque los empleados ya sabían, son unos veintitantos empleados, trabajadores en la empresa, entonces, y claro, pues ya sabían que la situación no estaba boyante, entonces que podían perder sus puestos de trabajo o algunos de ellos podían perder sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces había un ambiente estancado y depresivo, tanto en los socios como en los empleados, y además era como una especie de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cuanto peor estaban los empleados, peor estaban los socios, cuando los socios estaban peor, en fin, andaban así. Luego lo que vi es que tenían una mala relación con lo que son las ventas y, por supuesto, con el marketing, un marketing muy deficitario a todos los niveles, porque tenían una página web horrorosa. Porque no hacían una publicidad, alguna publicidad en alguna radio local de un pueblo cercano.
Pero poco más, de tal manera que llevaban tanto tiempo y ni siquiera en Guipúzcoa se conocía la marca. La marca es Lichoné y no se conocía, no se conocía la marca en la provincia. Entonces ya estábamos viendo que algo no estaban haciendo bien, ¿no? Bien, cuando eso en planos generales, y luego ya os hablaré de otras cosas que después hicimos, ¿no? En general, yo les dije, cuando ya analicé un poquito más en profundidad, de que la empresa lo que estaba era realmente era una empresa con una forma de hacer vieja, ¿no? Que tenía que actualizarse, que tenía que movilizarse hacia los tiempos en los que ya estábamos, ¿no? Y tenía que comunicar y acordar y concordar con los intereses de los clientes, ¿no? La verdad es que, como os he dicho antes, yo creo que de lo que yo he estado trabajando, esta gente fueron los mejores clientes. Creo que han sido, hasta ahora, los mejores clientes que he tenido. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo en que querían salir de la situación y estaban determinados a hacer cualquier cosa. Porque ellos no querían entrar en el ERE, no querían cerrar eso, no querían reducir plantilla, querían seguir para adelante. Entonces, trabajaron mucho de acuerdo a todas las indicaciones que les di. Hablamos mucho, sopesaron mucho mis ideas, yo les daba ideas. Diseñamos planes estratégicos y ellos las sopesaban, las discutían entre ellos, después hablaban conmigo, las hicieron suyas, ¿no? Y vemos que haciendo eso, pues hubo desde luego muy buenos resultados, ¿no? En cuanto al asesoramiento, como ya os he dicho, aspectos a mejorar que yo planteé fue, lo primero, la organización del almacén para convertirlo en un almacén eficaz. Simplemente con cosas realmente que parecen de sentido común, ¿no? Pero que muchas veces te encuentras que desde dentro no se ven, ¿no? Como una ubicación correcta de las materias primas y el ordenamiento del producto acabado en un, simplemente con eso, ¿no? Ya se dividía, ya se organizaba de otra manera, ¿no? Después, evidentemente, ellos estaban como muy encerrados, no buscaban clientes, ¿no? Entonces, les presenté una búsqueda de nuevos nichos de mercado y a mí me parecía que con su producto y ellos que tenían la posibilidad de internacionalizar el producto, y así se lo comenté. Desde luego había que mejorar la imagen del producto porque era un producto, y luego os enseñaré, un producto que su envase era viejo, no resultaba atractivo. Un asesoramiento también para mejorar las ventas por internet, como también la venta directa, que hacían también desde la fábrica. Y entre ese asesoramiento, desde luego, lo que se plantea es el cambio de página web, que era una página, era una tienda online nada atractiva, no presentaba ningún sentido de la empresa como tal, estaba como, no sé, era una tienda online ahí puesta y sin más historias, muy simple, hecho yo creo que les estimaron, a mí me parece que les estimaron porque les cobraron 6.000 euros por meterles una plantilla del one-on-one, o sea, fue algo como muy desastroso, lo vi, ¿no? El asesoramiento que fui realizando era también mejorar ese ambiente laboral, ¿no? Porque
No había, estaban ellos, que además trabajaban, por ejemplo, este Iñaki es jefe de producción de la parte de jabones. Había otros y luego había otro socio, Juancho, que era el que llevaba todo lo que era un poco más la gerencia, ¿no? Pero aparte de Juancho, que sí, también estaba con la gente, se portó, él entendió perfectamente eso de hacer equipo con los empleados, motivarlos, sobre todo la motivación fue en el sentido de no queremos llegar a ese ERE, vamos a trabajar todos juntos, vamos a dejarnos de tonterías y demás. Y bueno, plantearon una serie de ¿cómo decirlo?, de recompensas posteriormente, si la cosa iba bien, para motivar a los trabajadores. Bueno, lo hicieron, la verdad es que lo hicieron muy bien para mejorar ese ambiente laboral, ¿no? Porque yo ya vi que los empleados estaban, a nada que hablases con ellos, pues estaban sin energía, apáticos, sin motivación, porque claro, ya os digo, era normal, ¿a cuánto vamos a durar aquí, no? Y esto, la verdad es que fulminaba la productividad, había bajas, empeoraba toda la relación de socios y empleados y, como os he dicho, en esa especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En resumen, lo que había que hacer era modernizar la empresa. En el 86 estaría muy bien, habría sido una empresa adecuada, pero en el 2015-2016 pues ya no servía esa forma, ¿no? Bien, a ver, aquí. Bien, sí, en cuanto a los resultados que hubo, pues los pongo así como en plan un poquito de ejemplo, se realizó una mejora de la imagen del producto a una imagen un poco más moderna y relacionada con el cliente actual, ¿no? Y la verdad es que ellos me plantearon que claro, que eso suponía igual hacer un producto determinado, tienen muchos productos, cambiar todo suponía mucha inversión en un principio, y la cosa fue tan sencilla como cambiar el envase de un plástico, por ejemplo, de un plástico blanco, que luego lo veréis, a un plástico que no era blanco, sino que era transparente. Y la cosa funcionó, o sea que no se tuvieron que gastar una millonada de dinero en diseño y demás, sino que ya con eso se mejoró la imagen del producto y luego ya se hizo como una especie de planificación en fases de determinados productos que se cambiasen a otros, es que según estuvimos todos de acuerdo, era mejor pues todos los productos más de cremas, serum, de la cosmética relacionada con la belleza más que el champú, pero como ya veréis se han pasado a la segunda fase en la que también se ha modificado ese producto, y bueno, algunas mascarillas y tal lo han dejado, pero están en ese proceso de cambio, ¿no? Se mejoró la productividad de los empleados a través, como ya os he dicho, de motivación, de entendimiento, de reuniones con ellos, de comprender los empleados a los socios y los socios a los empleados, que en realidad estaban todos en el mismo barco y que querían todos seguir, por la cuenta que les traía a todos, seguir para adelante. Y funcionó también muy bien. Hubo gente que, bueno, se fue porque no comulgaba con esa nueva forma de hacer, pero bueno, se fueron ellos por su cuenta y bueno, ahora se encuentran en una situación, la verdad es que laboralmente, con una visión de empresa, ¿no? Y con un crear equipo, incluso para, por lo que yo sé, que he hablado con ellos poco, pero por lo que sé, incluso para la gente que viene nueva en la formación que se le hace y en todo, pues como entrar en el equipo, ¿no? Para encontrar, como os he dicho, nuevos nichos de mercado, fue sobre todo en la internacionalización de los productos. Veréis también los resultados que ha habido.
porque ellos estaban un poco, ¿qué es lo que suele ocurrir muchas veces con las pequeñas empresas, ¿no? Pueden ser familiares o no, en este caso no eran familiares, no era una empresa familiar, pero es como, bueno, nos juntamos porque sabemos de esto, pero y hacemos, y entonces lo que miran es la producción. Se produce y se produce además producto de calidad dentro de lo suyo, pero no sé, no hay una perspectiva de ampliar una perspectiva. Al principio eso de la internacionalización surgió un poco así, un poco que les dio el temblor, pero no pasó como con Edurne, ¿eh? Ellos dijeron, bueno, pero vamos a intentarlo y si no sale, pues vale, venga. Y así se empezó. Se adecuó el almacén con un sistema más eficaz de entrada y salida y con un sistema eficiente de asiento de materias primas y de productos informatizado y la verdad es que ahora pues ya saben lo que hay, cuánto hay, lo que tienen y demás. Y lo más importante que fue el resultado de todo ese trabajo, que la verdad el trabajo fue de ellos prácticamente, fue un trabajo que realizaron perfecto, es que aumentó la facturación y lo primordial, que era su más su preocupación más grande, es que se evitó ese ERE, ¿no? Que era lo que más preocupaba a los socios, pongo ahí, pero también a los empleados. Y para que veáis un poco, porque bueno, esto es decir, pero para que veamos un poquito cómo ha ido la cosa, pues tengo aquí la página de ellos que tienen ahora y bueno, para que veáis un poco esta es Lissonet, que es su marca, la marca no la han cambiado. Haz una cosa, Ele, deja de compartir pantalla acá. Sí. Así vuelves tú y vuelves ahora, lanzas, deja de compartir pantalla. A ver. Ahora, lanza sí. El sitio web, abre lo que uses, Chrome, Firefox, lo que sea. Y cuando estás ya lista tú navegando tu sitio, compartes sí. Pantalla, vuelve a compartir pantalla y muestras esa pantalla, nomás el PowerPoint. Vale. Es que he ido directamente a la pero, pantalla. Pero no estaba compartiendo, estabas todavía en tu PPT. Vale, muy bien. A ver. Entonces le doy otra vez a compartir. Y te decimos si lo vemos, ¿ok? Ahí. Y ahora me dices si lo ves. Ahora está empezando a compartir. Y, ok, perfecto, perfecto. ¿Vale? Belleza, belleza. Bueno, pues ahí está esa empresa. Lissonet se llama. Y bueno, pues ya os digo, esta página fue yo todavía cuando trabajé con ellos no conocía ni a Cris ni a Guillermo. A ver, a mí, yo cuando la vi, a mí me pareció que estaba bien, aunque yo personalmente la hubiera hecho de otra manera en algunos aspectos, pero bueno, sobre todo en cuanto yo me refiero más a la parte del texto, en fin, un poco más así, pero bueno, a mí me gustó. Luego me decís vosotros a ver qué os parece. Okay. ¿Eh? Yo hubiera cambiado el logo, ellos no querían. Yo sí que lo hubiera, este es el logo de siempre, igual manteniendo su identidad. Su identidad, pero lo hubiera modernizado, no sé, lo hubiera hecho otra cosa. Exactamente no sé muy bien, pero sí que lo hubiera hecho. Pero bueno, lo primero, pues ya veis que aquí es cosmética e higiene, están desde 1986 y se plantea, por ejemplo, pues que ellos tienen como varias, está la parte en la que ellos elaboran sus marcas, ellos tienen marca propia, Lissonet, pero también lo que hacen es trabajar, a ver si puedo bajar por aquí,
trabajar para otros, hacen fabricación a terceros. Ellos hacen fabricación a unos grandes supermercados que hay aquí, que son Eroski. También hacen los productos de champús y demás de la Real Sociedad, que es el equipo de fútbol de Guipúzcoa. Para los que no sepáis, ni os lo sé hasta yo, que no soy forofa de fútbol, pero eso, hombre, la real, ¿no? Y luego también hacen productos para una cadena de unos hoteles que son de 5 estrellas, pues ya sabéis, el jaboncito, el champucito y todo eso, que lo tienen ellos y que hacen ese producto. El problema que yo cuando les dije era que por lo menos si no lo podían, a ver, fabricación a terceros, a ver si sale aquí, la Real Sociedad, ¿no? Hicieron también, pero ya veo que no siguen con ello, para unos payasos del este y tal. Ay, le cuesta esto. Esto es, como veis, en los productos de la Real Sociedad, no sé si se ve bien. Sí. Se puede aumentar, sí. Tiene el logo del equipo de fútbol, ¿no? De la Real y tal, pero no viene eso, por lo menos su logo, ¿no? Y yo eso les comenté, ya veo que se siguen así, que a ver si pudiesen negociar, por lo menos con la Real Sociedad, negociar para que viniese el logo, pues porque el logo de ellos está bien, ¿no? El plantear. Sí que en algún momento me dijeron por detrás que había fabricado por letras pequeñitas y bueno, pues tenían eso, ¿no? Eso es lo que yo, por ejemplo, si hubiera intentado negociar con ellos, pues porque quieras que no, aquí hay mucho fútbol que compra estos productos y también para los niños y para tal, y entonces pues me parecía importante el que estuviese, ¿no?, ellos como marca, ¿no? Lo que sí aquí hicieron caso, ¿no?, en cuanto que veis que viene el conoce a Lisoné, el equipo de trabajo, como ellos tienen laboratorio para hacer la misión, visión y valores, compromiso social y medioambiental, los certificados de calidad, que es otra de las cosas que dije. Ellos tenían certificados de calidad, pero no los exponían, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí los han expuesto, los certificados de calidad que tienen, de que son productos totalmente naturales, de que los ingredientes son totalmente naturales y demás, ¿no? Y eso sí, ahí sí que me hicieron caso, y también el compromiso que tienen a nivel social y de medio ambiente. Porque la gente que compra productos naturales tiene mucha... está muy concienciada también con el medio ambiente y demás. Y entonces eso pues también viene... Baja un poquito, quiero ver cómo presenta, baja un poco la página, que veo sí. Un poco cómo está armada la parte de arriba de la caja, pero... Sí. Okay. Dale a marcas propias. Le damos aquí. Sí. Okay. A ver, te lo bajo. Sí. Ahí. Este es el catálogo. Son catálogos de las marcas propias. Y luego la tienda online. ¿Venden ahora? ¿Están vendiendo online, L? Sí, están vendiendo online. Okay. Lo que no tengo ni idea es cuánto están vendiendo. Okay. Eso no lo sé. Bueno, pues luego lo que hablábamos de la presencia internacional, ellos han trabajado mucho en ese sentido, han buscado gente, gente que sean distribuidores para determinado tipo de países, y bueno, y ya están aquí, están en Estados Unidos, bueno, por supuesto en España, bueno, en España, fuera de aquí, del País Vasco, no estaban, entonces, bueno, pues en España están en Oriente Próximo, están en China, están en Corea y están en Japón.
Y puede que lleguen a estar también en Perú, porque yo les puse en contacto también con un hombre de Perú que podía, bueno, que quería fabricar él sus productos y además podía ser distribuidor, ¿no?, internacional. Entonces, pues ahí estaban, ¿no? Vemos que en eso han buscado y han encontrado. Y a mí me resulta esto muy interesante en el sentido de decir, bueno, cuando tú quieres hacer algo, la verdad es que al final lo puedes hacer, ¿no? Lo consigues, porque ellos en ese momento ni se habían planteado el poder llegar a hacer eso. Luego, en cuanto a la mejora de la imagen del producto, que era una de las cosas que os quería enseñar, pues, por ejemplo, aquí en cremas... A ver, sí, mira. A ver, ellos tenían las cremas, bueno, ahora en este momento está así, ya es simplemente han hecho un tarrito como más diferente, con algo que sea más, como veis, más transparente y le da otro toque, ¿no? Porque tampoco ellos querían perder esa parte como artesanal, un poco basta, por así decirlo, ¿no? Era como eso, querían mantener eso. Y entonces, pues bueno, han desarrollado así un poquito esa parte y os voy a enseñar un poco porque creo que está en los tratamientos. He estado mirando antes pero ya no me acuerdo. En los tratamientos está como era, fijaros, ¿no? Ahora que está en esto, en la mascarilla facial, que como os he dicho, todavía solo han dejado ahí porque es la mascarilla, pero veis, este era el envase del producto en sí para cremas, ¿no? Más pequeño, pero era ese tipo. Y como veis, por ejemplo, aquí todavía tienen de la leche limpiadora el producto, la imagen del producto antiguo, pero ya han cambiado, por ejemplo, en contorno de ojos, que era lo primero que se planteó, ¿no? En el serum y tal, ya es otra cosa, pero es que la diferencia está, bueno, en esto sí, en el tapón, ¿no? En el dosificador y en el tapón, pero en realidad esto es simplemente cambiar un poco el packaging. Sí, de ser blanco, así que parece más mazacote, a ser simplemente transparente. Sí. ¿Eh? Se dice solamente eso. Y ya le da otro toque, le da un toque diferente, ¿no? Porque ya os digo, porque ellos ahí planteaban, pues por ejemplo, en los champús se ve claramente la diferencia del producto. Por ejemplo, hay champú más así. Y luego, pues, estos champús que ya son de otra manera. Y es, si os dais cuenta, el envase es prácticamente igual, solo que tiene eso. En eso, con eso, han conseguido, con ese detalle, que si luego, a ver, cuando ellos ya desarrollen, puedan cambiar el producto ya de otra manera, pero con ese cambio, simplemente ya han conseguido que sea más atractivo el producto. Es decir, que hay veces que parece que hay que hacer unos cambios radicales y totales y no es así, ¿no? Como veis, pues bueno, pues ellos, bueno, no hicieron la página a través mío, hicieron con otra gente, pero bueno, tuvieron en cuenta pues un poco lo que yo les planteaba, ¿no? Y también una de las cosas que les planteaba es la cuestión a nivel de que todo tuviese, por ejemplo, a mí no me gusta en el, y eso vosotros me decís, porque yo mucho no sé, simplemente es por cuestión, no me gusta que el logo sea azul cuando después en la marca todo es muy verde. No, para mí tendría que ser de otro color, si no verde otra vez igual, pero con un toque algo que le diese un punto, ¿no? Para que hubiese, no sé, como una... A mí me gusta que todo esté como... Sí, con coherencia gráfica, un poco... sí, es que no sé cómo llamarlo, pero bueno, el acento, sí, sí, ¿no? Digamos que si el color institucional es el azul, supuestamente la marca... El sí. Sitio tendría que estar más teñido de azul, solo que lo veo más pertinente al verde porque apunta más,
más que el azul es más de limpieza, más de producto de eso limpieza. Es. Y el verde más de eco, más toda la cosa bio, eso ecológica, es, ambiental. Es decir que... Es natural. Natural. Tal vez era una buena oportunidad para revisitar un poquitito la marca y a este punto darle el color verde, que es más un color que representa el sitio que está. Se eligió el verde, no acaso, porque el dominante del color es el blanco, limpito, y fondo verde, que como tiene que ser, que está perfecto. Y yo, por ejemplo, esas letras, ¿sabes? No sé cómo expresarlo, pero son letras como de antes, que sí, ahora hay que cambiarlas a otra cosa. No sé, hacerlo de otra manera, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas acá que se podrían evaluar, pero en tanto, bien, es lindo, qué lindo caso. Lo conozco tanto este negocio, después yo les cuento un poco algunas cosas. Qué bueno, me gusta. Y otra de las cosas sí que les dije, pues hacer un blog o poner algo, y lo que han puesto aquí son consejos, que me parece que están bien, en los consejos de Lisonet, en los que te dan consejos de belleza o de cuidado de los pies, cómo se tener un cutis radiante, cuidar una piel grasa, hidratar las manos, cómo tratar las quemaduras, en fin, un poco todo eso. Y los componentes de los con los que está hecho, que son, pues todo, pues como veis, aloe vera, aceite argán, etcétera. Y eso es un poco... La verdad es que ellos, de estar en un ERE, pues han pasado a, ya veis, a estar en distintos países, a vender más. Ya incluso cuando yo estuve después de estar con ellos, pues ya estaban vendiendo. Y ahí van. Así que yo creo que estos llegarán hasta el infinito y más allá. Bueno, genial. El caso compartido me encanta. Miren, yo rescato de primero todo. Deja de compartir, ¿vale? Bueno, genial el caso porque. No, déjalo. Vale, bueno, yo rescato en tanto. Hablabas de una empresa de 20 empleados, es decir que hay una infraestructura importante para tener 20 empleados en una empresa. Significa que en su momento han movido pasta, han trabajado mucho, pero en un periquete te vas a la mierda, porque 20 empleados, 20 sueldos por mes, es un dineral hoy por hoy. Es decir que es una pyme, sigue siendo una pyme, y son las que más les cuesta después. No son ni enormes, ni es una empresa de dos gatos que se adaptan como un serpiente a cualquier cosa. Así que ya son demasiado pesados para adaptarse rápido, ya tienen una estructura que no la pueden modificar mucho más de lo debido, sin que cambie el negocio. Y por otro lado, tienen estas desventajas que, estando ya más estructuradas y con una cierta cantidad de personas, tienen que más o menos tener mucha lucidez y mucha rapidez para hacer cambios, porque después no te da el tiempo, aunque los quieras implementar. Los costos fijos son tan altos de una empresa de 15, 20 personas que no llegas a hacerlo. Yo creo que, miren, cuando hay sustancia y este tipo de negocios, si una empresa, está muy bien el análisis que hizo Elenca y el asesoramiento que le doy, ¿no? Y lo divido en dos partes. Cuando una empresa está hace 30 años, una empresa no vive por 30 años si algo bien no ha hecho. ¿Que se puede ir a la mierda en un año? Yo en los últimos años, empresas históricas de 20, 30, 40 años, se fueron. Después les cuento en este rubro, Elenca salvó una y el mío se fue. Una empresa que tiene 30 años significa que sustancia en el producto hay, en el negocio hay. Después podría haber sido un producto que ya pasa de moda, obsoleto, cambia la tecnología, ok, pero en 30 años vas viendo un poco hacia dónde se va moviendo y la vas adaptando, ¿no? Yo creo que era importante la asesoría de afuera, que por ahí tiene la dificultad este tipo de negocio. Yo tengo un cliente que también estaría, por lo menos hace 20, 30 años, propiedad, una sola persona, y la dificultad de este negocio es que trabajan, arrancaron por cuenta propia, producción propia, y la forma de hacer crecer el negocio es vender para terceros, con marca blanca, para supermercados, para distintos utilizos, ¿no? Hotelería, después tienen muchos nichos que le das cuando producen jabones, ok, un hotel le dice, ok, este es el frasquito,
quiero que me pongas con este aroma, con estos ingredientes, y ellos, teniendo detrás un departamento químico, producen como quieran, para lo que quieren, y es el que tiene la ventaja de producir a la carta, como si fuese un restaurante, dime qué quieres comer y yo te produzco lo que quieras. Es el que tiene los dos clientes que son muy distintos, el cliente para el cual pide por cuenta de terceros algo que ellos revenden con marca blanca y sale la marca del cliente que compró, y por ahí solamente cuando tienes que ver la descripción en la parte técnica tiene que salir que está producido por una empresa, pero no sale la marca, dice fabricado en, esto por reglas de comunidad europea, quién es el productor, bajo qué ley produce, y sobre todo si son productos de cosmética, es porque está bajo regulamentaciones que pide que esté hecho y dicho quién es el productor, pero lo ves en letras chiquititas, no aparece la marca, ¿no? Entonces, esa dificultad hace que después tengas que vivir dos unidades de negocios muy distintas, clientes distintos, pagan en formas distintas, la empresa que vende y que te compra por cuenta de, en este caso, de terceros, te embarca con cantidades más grandes, ahí empiezan los problemas, porque un supermercado no te ordena poquititas unidades, empieza a ordenarte mucho, te obliga a estructurarte, por eso tienen 20 personas, ya con una cierta dimensión, y ahí entras en la licuadora de trabajar para la grande distribución o para hoteles que mueven mucha cantidad, y la rentabilidad a veces es un poco más baja, pero ganas en volumen y en cantidad. Y hay un marketing que por lo general no te ocupas, porque el packaging, el marketing, un poco lo define el cliente como lo quiere, ¿no? Por otro lado, la agencia de publicidad mía, en el ámbito de cosmética, este tipo de productos, que tenemos clientes que más... No producen nada, por ejemplo. Hay un cliente en la agencia que importa cosas de Brasil, y acá todo es packaging, pero packaging, solo packaging, solo packaging, y este cliente después envasa y lo da a las farmacias, porque son más productos para cosméticas de mujer, que cuestan un dineral, y lo que hace es, la agencia lo que hace es volverlo bonito, vendible, y si como todo lo que es de anti-age, anti-edad, todo esto vende mucho por el packaging, porque son productos que cuestan mucho dinero, y un poco la imagen es importante, porque mientras vendes por cuenta de terceros, por ahí la imagen casi te la maneja el cliente final. El supermercado dice, lo quiero así, con este color, le pones mi marca, y lo que es, lo que no es, no es. Tal vez te cuesta venderlo al supermercado, pero una vez que entró, el supermercado más o menos te define la línea gráfica, porque es una marca que va para ellos. Cuando vendes por cuenta propia, es como que te cuesta después posicionarlo, porque estás acostumbrado a que la gente recompre de ti sin ocuparte del marketing. Por eso, este tipo de realidades no le da mucha importancia a la imagen, porque siempre han trabajado, por lo general, con marca de terceros. Entonces, al marketing no le dan ni bola, a la imagen, pero menos que menos, sitio web, entre comillas, no, porque me compro el supermercado, y yo hablo directamente del supermercado, y no puedo decir que yo vendo esto porque es del supermercado. Entonces, todo hay toda una dinámica de marcas que lo que se empuja no lo puedo, entre comillas, decir, porque es el supermercado y me lo está pagando para que yo produzca por cuenta de ellos, y el supermercado margina, vende ese producto, le saca dinero, después que esté producido por terceros, al cliente final lo descubre solo en letra chiquitita, pero no necesariamente lo tiene que, por qué poner, por eso es difícil que el supermercado te diga, ok, pon tu marca, porque macho, te lo estoy comprando para poner mi marca, y esto es lo que yo vendo, y es una marca del supermercado, o directamente sí, una unidad de negocios de línea propia del supermercado, y te dice, ¿por qué? Si te lo estoy pagando, ¿por qué voy a poner tu marca? Gratis no te la regalo. No, pero yo no hablaba de los supermercados, sino del equipo de fútbol. Bueno, perdón, supermercados, equipo de fútbol. Alguien está pagando por hacerse propio de esa marca. Entonces se jacta, sí. Si no, ponlo así, y yo estoy revendiendo por cuenta tuya, porque lo voy a hacer. Si yo lo que promuevo son cosas de el Atlético, no me acuerdo de la... De la Real. Bueno, cada uno empuja su marca, porque es parte de su marketing para hacerse propietario de una especie de imagen corporativa o una unidad de negocio que le interesa promover como valores, ¿no? Así que el ejemplo es bueno. El cliente que yo tuve, acostumbrado a estar un poco vendiendo para terceros y ocupándose de vender, pero sin darle mucho peso a la imagen, siempre dando vueltas, no, presupuesto, quería hacer sitios por 2 pesos,
y al final cerró. El año pasado fue en liquidación controlada, cuando el juzgado ya le mete la mano, porque ya tiene que cerrar con un juzgado que interviene para que primero se paguen a los empleados, se paguen los aportes, y el último que apague la luz, pues no le van a pagar nunca, porque no sobra pasta. Y esta historia la conozco porque es una empresa que habrá vivido por 30 años, pero siempre con esta cosa de mentalidad de productor, pero no de marketing, porque no le ponían un chavo para sacarle dinero en comunicación, era como ponerle acá, no, porque la propiedad no quiere, porque es mucho, lo vamos a hacer internamente nosotros, y esta lucha, desde que yo tengo memoria, le he hecho pequeñas cosas, y cada vez que hacía algo parecía que se movía el mundo, porque invertían 3.000, 4.000 euros, y había que estirarlo por 100 años. El packaging lo hacían ellos adentro, imprimían en papel ellos el packaging, que era una grandísima mierda lo que hacían, todo porque querían producir todo adentro, entonces utilizar impresoras de papel, que a veces algunas cosas bien, pero otras, digo, joder, comisiona el packaging, las etiquetas, que es lo que vende, la gente compra por los ojos, lo que hay adentro, hasta que no lo pruebo, me da lo mismo si me pones agua bendita, agua mineral o crema sacada de un frasco y puesta en otro, porque lo sabes solo tú. Es decir, que la gente compra una idea de ecológico, de aloe vera, y vende por el packaging, vende mucho por el packaging. Después, si el producto es bueno, es como los multiniveles de productos de cosméticos. Si es bueno, se va a vender por recomendación porque es bueno, pero al principio para vender, y vendes por los ojos, vendes por el packaging, por la imagen, por el catálogo, por todo lo que representa lo que supuestamente resuelve ese producto, ¿no? Y me gusta porque después del sitio, yo creo que hay muchas cosas que se podrían seguir trabajando, porque el mérito es de la empresa y de ustedes, porque igual la sustancia del negocio está, si no, no la reflotaban a la empresa, y simplemente a veces con pequeños cambios de percepción del producto, el producto es igual, no tiene nada de nuevo, la fórmula química y la composición del producto no debe haber cambiado, cambió la parte de afuera, cambió la forma de presentarte el producto, que la comunicación lo que busca es valorizar, en ese caso, todo lo que, hasta que no lo pruebes, es un acto de fe. Una vez que lo pruebas, te puedo hacer el mejor packaging del mundo, si es bueno, pasa y seguirá comprando, y si no, vuelve todo para atrás. El cliente no va a comprar más. Pero la comunicación hace la diferencia entre elegir uno y otro, y es como que el ojo quiere su parte, porque sobre todo es cosmética. Y la cosmética vende ¿qué cosa? Imagen, joder. Vende imagen para rejuvenecer, para mantener, para regenerar, para todo lo que sabemos que hace la cosmética o la limpieza en general. Sacar lo viejo por lo nuevo, mejorar lo que hay, o mantener para que no envejezca más rápido. Por donde la quieras ver, se vende estética. Y si no lo hacemos desde la comunicación de nuestro propio producto, es como pensar que yo me llamo Avon, entonces bueno, es una marca ya que es conocida. Cualquier cosa que haga Avon, y si yo conozco Avon, porque yo acá en Italia, en la parte de Como, está Avon, que producía para una gran parte de Europa, ¿no? Y el dinero que gasta la oficina de marketing de Avon acá es sideral. Y la forma como trabaja Avon en lo que es marketing, de todo lo que es la comunicación, es galáctico. Las producciones que hacen de los sets fotográficos, el dinero que invierten en packaging, en las revistas, es todo. Con eso o venden o deja de ser Avon, porque le tienen que dar herramientas a los distribuidores para que vendan algo que la marca hace su parte, el resto lo tiene que poner la persona. Así que el caso me encanta. Yo creo que hay cosas acá que está muy bien, en general está muy bien, hay mucho contenido, tal vez se podría ir mejorando. Por ejemplo, veo acá los consejos de belleza y estética, tanto para dar una cosa simple, ¿no? Creo que la forma de presentarlo, que es muy textual, de vuelta, poco emocional, se podría también organizarlo por categorías. Ok, belleza y estética e higiene basada en extractos naturales. Ok, para las mujeres con determinadas necesidades, para cosmética del cutis, para los hoteles, son todas cosmética y estética que pasan por canales distintos, por clientes distintos, por formas de presentarlo, y tal vez en vez de una lista así de 10 títulos, se podría presentar de una forma un poquitito más de impacto, pero yo creo que hay un gran trabajo hecho, y a la base, por más marketing que hagamos, en tanto hay sustancia, y yo cuando veo una empresa que tiene sustancia,
Digo bien porque el marketing puede exacerbar, ayudar, facilitar, posicionar, pero después en algún momento el producto tiene que tener sus piernitas propias y camina por su cuenta. Si es bueno, vive, y si no, una vez te la pongo por debajo, por un costado, como el mago con del sombrerito que saca y pone conejo, pero en un momento, si está el conejo, está, y si no está, no hay nada. A ver, es así el cosito del mago y no hay nada. Y acá el producto está, porque son 30 años que hacen esto, indudablemente le faltaban pequeños consejos de un mercado que había cambiado rápido, y ellos, con una empresa ya montada, con ciertos costos fijos elevados, no tiene muchos años para espabilar y para moverse rápido, porque el mercado mismo se los come crudos, porque los costos vivos de una empresa así, simplemente con sueldos, 20 empleados, hazle un promedio entre aportes de 2.000, 2.500 euros por mes, tiene 50.000 euros así, para empezar a respirar solo de sueldos, más todo el resto, más gastos fijos de luz, gas, electricidad, impuestos y todo el rollo. Así que tendrán costos fijos de 70, 6.000 euros por mes, que si no mueve la máquina, ponte menos 100 un mes, menos 100 dos, 3 meses, menos 100, en la mierda, te fuiste en 3 meses, te fuiste aunque ya has trabajado por 4 siglos. ¿Por qué? Porque los costos fijos son muy altos. Pero se ve que el producto, bueno, joder, era simplemente valorizar lo que había de bueno y que la gente percibiera que esto era una empresa que tiene un abanico muy amplio de productos y servicios que están pensados ad hoc en un nicho que sabe muy bien cómo funciona, y tu asesoría nos ha ayudado o para diversificar en nichos o para simplemente algunos conceptos de comunicación que eran importantes, porque el packaging para mí ahí habla mucho, cuenta mucho la historia del producto hasta que lo pruebas, y el resto del producto después ya está, una vez que está dentro, el cliente pide esa marca porque lo conoce y porque se confía y porque tendrá una muy buena relación calidad-precio, así que cierra todo. Así que por mi parte, brillante. Lo conozco bien, mira, tengo un cliente que ahora cerró. Tengo otro cliente en esta industria que produce, ha hecho, es una empresa muy, 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 muy pequeña, de padre, madre, y ahora tiene uno o dos empleados, que produce, crea, es buenísimo ver la fábrica, es un galpón grande, pero es una fábrica pequeñísima, que produce los flacones, de todas las formas y distintas. ¿Qué son los flacones? ¿Cómo se dice en castellano? No me en castellano. El involucro donde metes el jaboncito. El packaging, ¿cómo se llama? El contenedor del shampoo. El contenedor. El frasco todo en plástico, ¿no? En plástico blanco, no es transparente porque todo es plástico blanco y tiene las aplicaciones para lo que por lo general una infinidad de empresas pide a la hora de meterle dentro contenido, que sea líquido, semilíquido, con distintas formas de dosar, de abrir, para todo lo que son de jabones, millones, pero millones, le han pedido de Lourdes para poner agua bendita, 1.000 aplicaciones tienen, 50.000, y ellos producen eso, producen simplemente eso de distintas formas, tamaños y con aplicaciones o forma de dosar el contenido distinto, si es con apretando, si aprietas y sale el piquito, si abres, si cierra y no puede abrir para los niños para que no lo abran, es decir, pero es una industria así y le va de la puta madre, genial. Y después otra empresa que hace lo mismo, pero también cuenta propia. Y para terceros, pero tiene que ver con productos para mosquitos, y todo en la parte más de cosmética, pero mosquitos, trabaja muchísimo en el verano, y todos con el mismo problema. Producir para cuenta propia, marca propia, y la lanzan para sus propios clientes directos, agencia de publicidad, muestreos para poner, por ejemplo, cuando tienes que lavarte las manos, a los restaurantes que te tienes que lavar las manos y te dan la toallita esa perfumada, para los aviones, y después para terceros. El avión le pide a la línea, compañía de bandera, le pide que produzca con marca KLM, Alitalia, lo que sea, Iberia. Es decir que siempre es esta empresa que produce con algo que nació, producción propia, pero o para ellos clientes directos, o cuenta de terceros. Y más o menos el mundo es de cosmética, y que tiene que ver más o menos con este ambiente. Así que es un gran negocio, es un muy buen negocio, y sobre todo porque todo lo que es ahora ambiental, ecológico, productos naturales, la gente cada vez invierte más dinero en belleza, en estética, en productos naturales. Es un muy buen negocio para seguirlo.
Después, si hubiese visto cosas horribles, te hubiese dicho, mira, esto es inguardable, yo no sé cómo hacen para vender, pero no, no es así. Yo creo que se puede mejorar, creo que hay espacio para trabajar, L, pero has hecho un trabajo brillante, por mi parte, brillante, brillante. Y la empresa también, hay que reconocerlo, ha hecho un trabajo brillante. Sí, sí, no, ellos se implicaron totalmente. Sí, sí. Yo creo que le veían las orejas al lobo y, sí, sí. Y se implicaron totalmente. Y bueno, y ahí están, y ahí van, y de vez en cuando me llaman y me cuentan un poquito, y bueno, un poco así, pues hemos hecho esto, tal, no sé qué, no sé cuántos, y bueno, un poco en esa... Es una linda unidad de negocios y es un lindo nicho de mercado. Hay uno de los accounts en la agencia, una persona grande, tiene 70 años, pero trabaja mucho, 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 mucho solo y exclusivamente con clientes en alimentario, y todo es packaging, todo es packaging, y alimentario para la gran distribución, no para cosas chicas. KD es una empresa que después le vende a la gran distribución en los supermercados, o belleza y cosmética, dos productos de belleza y cosmética que van a farmacias o a lugares donde terminan más o menos distribuyendo este tipo de productos que son, viven del packaging. Y se hace solo packaging, packaging, packaging más digital, pero sobre todo muchísimo, muchísimo packaging, etiquetas y toda la parte de caja, porque todo lo que son crema después es el packaging de la botellita más la cajita, y saca, no sé, 30, 40 etiquetas por línea, por producción, y después van a sacar otra, y así viven de eso, y después toda la impresión de las cajitas que tienen que después contener eso. Y me hace acordar el negocio que presentó Chris de hace un tiempo, es decir, es un lindo nicho este nicho de cosmética, y no es la belleza de maquillaje, sino la belleza de cremas o cosmética, que está orientado más para o hotelería, o limpieza, o detergentes, o para personal, belleza y estética, como es este caso. Pero están todas muy emparentadas, y más o menos todos necesitan algo parecido. A mí lo que me gustó de esto, que este tipo de empresas, uno de los principales problemas que tienen es la logística. Digamos, la logística es el almacén, el transporte, y es una de las cosas que más, sobre todo en empresas que ya tienen unos cuantos años, 30 años, una cosa que más les cuesta cambiar, porque ya están estructurados así. Y pasa que que trabajan mal y saben que trabajan mal, pero cambiar adentro de las cosas de la logística es muy difícil. Y bueno, lograr asesorar a una persona y que la persona acepte hacer los cambios, eso habla muy bien de la persona que asesora. Totalmente de acuerdo. Yo tengo mucha experiencia en logística. Todos mis últimos años acá trabajé en una empresa de logística y he visto barbaridades en logística. Y bueno, y yo creo que es un tema, sobre todo en estas empresas que distribuyen constantemente en mercadería, que es parte gran parte de su negocio, es que la logística funcione bien, que el cliente reciba las cosas, que sea fácil de movilizar. Bueno, así que eso habla muy bien de ti, Lenka. Bueno, me gustó, Ele. Muy lindo, gracias, caso. Gracias. Gran trabajo y felicitaciones a ellos. Uno puede, por ejemplo, a la empresa esta que yo te digo que cerró, que este año le mandé la factura para renovar el dominio, y ya nos llegó un email de respuesta de, acá se llama, no sé cómo traducirlo en castellano, pero bueno, ya cuando está en administración controlada y está el juzgado, hay un juez que interviene y ya maneja las finanzas y te dice, señores, en este momento la empresa, no lo voy a nombrar porque no quiero nombrarlo, por ahí alguien la escucha, está en liquidación, así que en este momento mándenos los costes, que serán los primeros que también entrarán a la lista de acreedores, y esto está en el horno, significa que volvamos todo para atrás, porque esto no van a pagar nunca, porque ya está, una vez que ya está en administración controlada, se busca pagar
todo lo que se pueda a los empleados, aportes, sueldos, y después todos los proveedores que quedan ahí, que no ven un peso, porque antes que veas dinero ya cerró, pero después de 27 años recuperas y nunca queda más dinero, porque lo que hay se reparte primero a los empleados y a los aportes del fisco. Sí, no, Hacienda y empleados son prioridades, y después el resto se pega un tiro en la muela que nunca va a haber dinero. Así que no, nunca hicieron mucho caso a esto, y que tú le hayas dado un consejo y que hayan hecho pequeños cambios, me parece que es mérito del consultor y la empresa, porque puede decir, me entra por aquí y me sale por allá. Y tal vez el asesor, el consultor externo, no estando involucrado emocionalmente en tanto fardo, en tanto problema, a veces pequeñas cosas hacen grandes diferencias, porque el negocio no lo puedes modificar de un día para el otro. Lo que es y lo que haces es donde morirás. No se pueden reinventar un negocio. Pero un poco imagen, un poco logística, un poco packaging, un poco dos cositas, el negocio estaba y está. Es decir, que sustancia había, era simplemente poner foco entre lo importante, prioritario, y lo secundario, o dejarlo, porque estaba bien, pero valorizar algo que diese más oxígeno y aumentara de vuelta e impulsar a las ventas, porque si llegó a tener 20 empleados significa que ventas hacía, es como que cayeron las ventas, y algún motivo había, y esto también es fruto porque el que hoy nace con una empresa nueva, estas cosas las hace, no nace con una empresa nueva sin poner en cuenta marketing, comunicación, packaging, porque primero tiene que correr a los que ya están. Es decir, que la desventaja de una empresa vieja es que es como un caballo mañero, ¿no? Con mucha maña. Sí. Y a eso, joder, decirle que vuelva al palenque no le gusta, porque es un caballo mañero y no quiere cambiar sus usos. En cambio, uno que nace desde ya, que se va a poner bonito, fresquito y pintado y embadurnado el primer día, porque si no, te lo sueñas tú. A mover a tu competencia y armarte y crearte un espacio. Esa es la dificultad, y también la cosa descontada por qué empresas después de 30 años cierran, porque no se quieren adaptar a los cambios. El que está entrando es un caballo brioso, y los otros son caballos viejos mañeros que piensan que el jinete, así como lo cabalca, lo va a cabalcar por el resto de su vida, y el mercado pide cambios. Y la diferencia es que empresas estructuradas así no son fáciles de hacer cambios, porque la logística es esa, porque la producción es esa, por la cantidad de empleados es esa, y hacer un cambio significa salir de lo viejo conocido, que lo nuevo por conocer, que por ahí es la solución, pero cuesta mucho más de lo que pensamos, mucho más, si no, la empresa de sentido común debería hacer cambios, porque hasta su competencia, si nació, no creo que tenga la logística así con el boli que te lo sacas de acá para mover cuatro cajas, lo tendrá automatizado, una máquina que mueve, pum, te saca, te pone, te distribuye, es decir, cosas que el que arranca un poco lo pone en presupuesto cuando lanza una empresa, el que ya viene muchos años, si no se fue adaptando tecnológicamente, le cuesta adaptar parte de la inversión y del presupuesto a adecuarse un poco a tecnología, ¿no? A infraestructura, tecnología, y un poco robotizar o informatizar la empresa desde un punto de vista logístico. Así que bueno, me encanta, fantástico, y felicitaciones, Ele. Este es para seguirlo, ¿eh? Este es para, podríamos hacer algunas cositas, es para seguir a este cliente, algunas cositas de comunicación, yo creo que se pueden hacer. En el digital habría que entrar un poco más en mérito, pero lo que hay igual me gusta. A mí lo que hay, tal vez se ve que hay una caja estática que ya está armada así, pero yo creo que hay cositas que se podrían implementar, mejorar, potenciar, y la estructura, dentro de todo, bueno, es buena, porque al menos hay un orden, y el contenido, hay mucho contenido, y está bien, el resto es de a poquito ir mejorando lo que hay, pero está muy bien, me gusta. Pues yo, así como para finalizar, a mí me gustaría puntualizar dos cositas, porque fue tal la implicación que tuvieron ellos que no costó mucho lo del cambio del almacén. De hecho, ahora han cogido otro almacén, o sea, y lo han adecuado, y otro almacén más grande, es decir, que la producción está funcionando, y bueno, necesitaban para las materias primas y todo, ¿no? Pero es que fue una cosa muy curiosa, porque el socio gerente
El que llevaba todo esto estaban, ya habían terminado, porque ellos no, no trabajan la tarde, a no ser que tengan determinado tipo de pedido. Trabajan desde pronto a la mañana hasta, la, hasta las 2 o así. Y bueno, se estaban, estaban los empleados, estaban en los vestuarios cambiándose y tal, y él pasaba, y esto contado por ellos, y alguien dijo, ah, total, para lo que vamos a estar aquí, no, fue un comentario muy así, y el hombre entró allá, y que no, porque no sé qué, se puso ahí a dar una esto del que no quiera estar en este barco, ya se puede ir, ya. Porque tal, porque no sé qué, pero esto lo vamos a sacar, como sea. Para los empleados se puso así. Y bueno, fue como una especie de esto de motivación total. Pero estaban muy implicados en ello. Y esto se nota. Cuando el cliente está implicado y quiere que su negocio, ama su negocio y quiere sacarlo de ahí, está con las orejas y con los ojos abiertos a lo que le digan, ¿no? Y aunque no vea alguna cosa, pues dice, pero esto no lo veo, comunica, te comunica también, ¿no? Y se llega, pues a ver, esto lo digo por tal, por cual, y entonces se podría hacer así, pues sí. Hay una comunicación muy diferente, muy diferente. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, yo cerraría de esta forma, si están de acuerdo. En tanto, agradecerles a los que están acá. Después ya lo subiremos también al canal nuestro de expansión. Agradecerles a los que han visto el webinar. Recordarles que bueno, el de hoy 3 de agosto ya hacemos una pausa ahora en agosto, a los europeos que estamos más de vacaciones, de descanso. Agradecer a todos los que fueron de alguna forma directo o indirectamente siguiendo estas, compartir estos entrenamientos. Son, al final son casos reales de empresas reales, desde una micropyme a pymes, a autónomos, a actividades locales. Al final todos hacen apuestas por su propia actividad y es una forma de entender qué está pasando hoy en el mercado, ¿no? Cómo la están viviendo las empresas y como todos, de los fracasos nacen nuevos éxitos o del fracaso se aprende y no se levanta de esa, pero te levantarás para una próxima y aprenderás la lección. Y por mi lado, Ele, y antes de cerrar porque tengo que ir a buscar a mi hija, yo te lanzo este desafío. Pídele a tu cliente, sí, sabes que a mí me gusta hacer apuestas, pídele a tu cliente que te ponga a ti un desafío. Es decir, ¿en qué cosas dentro de lo que es comunicación y marketing, digital y no digital, creen que habría algo para trabajar, que les gustaría mejorar, que no algo que ya tienen resuelto y se pueda hacer mejor, sino algo por el cual valga la pena hacer un esfuerzo, poner un poco de materia gris, darle una vuelta proyectual, de algo que ellos consideren que les gustaría mejorar, ampliar, potenciar, crear, resolver, ponlo como quieras, no lo que va bien, lo que no va bien, que lo presenten con problemas como te presentaron un problema, pero desde un punto de vista no solo como asesoría después que intervenga otro, sino comunicación y marketing digital, y no digital, puede ser también imagen gráfica, para que lo analicemos y evaluemos eventualmente un proyecto y que declaren, esto está así, pero me gustaría que fuese así. Esto está yendo a 3, me gustaría que fuese a 5. Esto está siendo así, pero me gustaría que fuese así. Y bueno, que declare y veremos si podemos aportar algo estratégicamente y proyectualmente. Le presentamos un plan de trabajo, un proyecto y listo, ¿ok? Porque es un buen cliente y ya tienen tu confianza, así que nos pongan un problema más y si lo podemos resolver desde un proyecto, presentarles un proyecto para ver si puede ser viable, ¿vale? Yo ahora las cosas están ya como muy... Sí, yo creo que se mantienen, pero te diría que a partir de septiembre. Sí, desde ya. Pero digo porque el negocio lo... da, porque has hecho un buen trabajo y porque están de vuelta relanzando, así que este es el momento también de relanzar. Y que te la ponga difícil, no llevarse méritos que ya están resueltos, sino nuevos desafíos y ver si de algún lugar nosotros podemos aportar nuevas soluciones a viejos problemas. Así que bueno, señores, Lo que sí me gustaría saber, Elenca, si no es mucha indiscreción, que le preguntes al cliente,
¿Cuánto le costó hacer el sitio? Este sitio, ¿no? Sí, claro. ¿Cuánto pagó por hacer este sitio? Sí, entender un poco la parte que no has producido, después cómo fue manejado, cómo lo está manejando hoy. Imagino que tendrán a alguien que le maneja detrás un poco toda la parte de actualización. Y bueno, entrar un poco. ¿Y dónde? Si están bien, bien. ¿Dónde no? Está en el ni. Bueno, esa es la parte que nos gusta a nosotros, en el ni. Volverlos un sí o una cosa más interesante o más performante o que venda más o que se resuelva más rápido los problemas o que aumente lo que sea que declare el cliente como problema en comunicación y marketing, ¿vale? Muy bien. Bueno, chicos, yo por mi parte los tengo que dejar ya, que estoy llegando tarde a mi hija y no quiere que la deje sola la noche ahí, y la tengo que ir a buscar ya. Así que por mi parte les agradezco muchísimo. A mí los jueves los adoro, este tipo de entrenamientos me encantan, me gustan mucho, aprendo mucho, y son cosas que en la vida de todos los días de una empresa, una actividad local, una pyme, y al final de eso está hecho, sobre todo los países de Sudamérica, Centroamérica y Europa también, vive de las pymes y actividades locales, es el tejido social por el cual se mueve un país entero, y por eso nos gusta compartir este tipo de experiencias que son casos reales, ¿eh? No siempre decimos que todo va bien, algunos van mejor, otros van peor, pero bueno, lo importante es que buscamos desde el lugar de marketing, comunicación o proyectos digitales de dar una vuelta por qué oportunidades hay. Y bueno, nuestro trabajo es ver cómo generar resultados y asesorar y ponernos de costado al lado del cliente, donde tenemos una tarea muy distinta y que nuestro trabajo es asesorar para identificar nuevas posibilidades y escenarios de venta, porque al final una empresa necesita vender. Punto. Si no vende, puedes bajar todos los costos del mundo, pero tienes que vender y tienes que aumentar la eficiencia, pero sobre todo también las ventas, porque llega un momento que por más costos optimizados, la producción se basa en la cantidad de ventas que hay y sobre eso se organiza una empresa. Si empiezas a optimizar la empresa, pero después no aumenta el facturado nuevamente, estamos con el mismo problema, pero dimensionado a una escala un 20% más chica, pero el problema subsiste, tiene que vender una empresa y siempre reinventarse buscando nuevos nichos, nuevas posibilidades y nuevas formas de interpretar el mercado online y offline. Nuestra especialidad es el online, así que, bueno, esto es lo que compartimos. Y en tanto, agradezco mucho a Ele, que da los entrenamientos, al Cris, que también da a los otros. Para suplementarme hoy. Y agradecerles a todos los que están a veces en los lives o reciben por correo estos webinars y que después preguntan o terminan trabajando con nosotros o volviéndose clientes nuestros. Así que por mi parte, muchas gracias. Les deseo lo mejor. Estamos ahora un poquito de vacaciones, estamos en la red, pero bueno, menos activos, un poquito más pasivos. Y bueno, con un buen proyecto que se viene en septiembre. Siempre he pensado para pymes, actividades locales, para autónomos, para cualquiera que esté necesitando darle un poquito de push, de empuje a la propia actividad y que necesite marketing, proyectos de marketing digital que vendan, que empujen y que ayuden a captar nuevos clientes y aumentar el facturado con las estrategias que le haga falta a esa empresa. Por mi lado, mil gracias. Les deseo un buen agosto y bueno, nos vemos dentro de poquito. Cris, ¿saludás? Ele. Ele, entonces. Ah, yo primero, bueno, pues yo dar las gracias a toda la gente que ya ha estado viendo y también la gente que después compartirá o verá este webinar. Y también desearos a vosotros unas buenas vacaciones. Que descansemos todos para que en septiembre empecemos de lleno con todos los proyectos y con todo lo que hay por ahí. Sí, señora. Que hay que descansar también, porque yo sí que me noto cansada y bueno, pues un poquito de descanso viene siempre bien. Y nada, y nos vemos en septiembre. ¿Qué será? ¿El primer jueves de septiembre? El primer jueves la grabamos. El primer jueves de septiembre comenzamos. El 4, a mí 3, no me 5, toca. 7 de septiembre. A mí no me toca, 7 de septiembre. Le toca el Cris a mí. El 7 de septiembre. El 7 de septiembre. Vale, pues el 7 de septiembre, como
Como los niños aquí, por lo menos, aquí, los niños empiezan ahí 7 de septiembre, 8 de septiembre, a clases, así que habrá que empezar. Volvemos todos al cole. Ya sabes, Cris, ¿eh? Ya sabes, no hay excusa ya. El 7 de septiembre. Ya está. Ya empieza, digamos, mi segundo lustro de vida en septiembre, así que vamos con todo. Bueno, señores, un fuerte abrazo a todos, felices vacaciones y lo mejor, nos vemos en la red siempre porque es en nuestro territorio y por ahí de una forma u otra nos van a ver aún en agosto. Les deseo lo mejor y nos vemos en un próximo webinar. Bye bye a todos. Bye. Chicos, los dejo.